Orain arteko harremana beti izan da oso tradizionala eta orain dela urte batetik ona erabaki geben horreri aldaketa handi bat ematera, ez? Eta hortarako pertsonen oinarritutako proiektu baten barneratu ginen. Langilei partaidetza eskuratzeko erraztasunak gaur egun oso garrantzitsuak dira. Honela, enpresa proiektua bere ganatzen dugu eta enpresaren etorkizuna ere bermatzen dugu. La relación entre el empresario y el trabajador se tiene que basar en la transparencia. La transparencia genera confianza y a su vez la confianza es la base de la cooperación, es la base de la corresponsabilidad. Gara bastakit, langile batzu, baina kutzu berezi bategaz. Ez da, kutzu berezi bategaz, hori segara gu. Langile esatea eta enpresario esatea. Uste dut, urteaz ikese egin dudala enpresari izaten, eta ikeseaz gainen batera, bueno, arrotasun kutxori hartu dut, eta orduen enpresia, apur bet, ez dakiz zara, maite mindu itxen zara enpresiaz. Estoy firmemente convencida de que la relación entre empresa-trabajador tiene que ser una relación ganar-ganar. Una relación en la que ambas partes reconozcan el valor de la otra y entiendan que su papel es indispensable en el funcionamiento de la empresa y en la consecución de los objetivos. La clave es la empresa y a eso nos dedicamos todos, a que la empresa funcione en cooperación y de forma corresponsable. ¿Cómo veo yo la empresa del futuro? Pues la veo más participativa, la veo mucho más ágil en la toma de decisiones, con muchísima más involucración de todos en esa toma de decisiones. Veo a unos trabajadores mucho más comprometidos en el proyecto y, sobre todo, veo unas relaciones mucho más fluidas entre la empresa y el trabajador. Lan harremanak zaintzen dauzan enpresak, sakondu eta hobetu egiten dauen enpresak etorkizunakeko dau. Eta gero nik esango nuke aldaketari bildurrik ez daukan enpresak etorkizunakeko dauela. Esa participación en la gestión es el paso fundamental que hace que exista la corresponsabilidad y que exista un futuro compartido entre trabajadores y empresarios, que en nuestro caso, como he comentado antes, pues es la misma cosa. Etorkizunera begira, nik uste dut langileok eukibule gero ardura geixo, askatasun geixo, eta izan migarela baitxe parte hartzaile hauek. Azkenin talde lan bada, eta dano hauku azken helburu edan ona berdine da. Eta da gure bezeruen biherrak asetzia. Empresarioak eta langileak ez diala alde desberdinetan egongo, baizik eta alde berdinean egongo diala, eta langileak enpresako parte izatea heltzera, bera-behen ronka bada, eta holako formula berriak gero eta gehiago ikusiko ditugu. No hay empresa sin ti. Todos somos empresa. Todas las personas que estamos aquí tenemos que contar con todas. Y de alguna forma yo diría que la empresa es un proyecto de personas hecho para las personas. Azken finean, enpresaren ibilbidea denok batera aurrera ateratzeko aukera adierazten du. Es un proyecto compartido. Y si lo extrapolo a nuestra organización, pienso en nuestros trabajadores, pienso que nuestra materia prima es el conocimiento y entonces pienso en lo importante que es que vengan a gusto a trabajar, que se sientan comprometidos, que le pongan toda la pasión del mundo. Teknologia garrantzitsuena persona bera da. Orduan nik bai azpimarraketan dut ez dagoela enpresarik zu gabe. Pertsonentzat lan egiten dugu. Orduan jakine, ez dago enpresarik zu gabe.